Les damos la bienvenida una vez más a esa transmisión especial que hacemos en MSP. Como siempre en esta redacción, complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y ciencia. La información más importante en esta materia la encuentran en www.medicinaysaludpublica.com. Aquí en Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública. En Instagram también nos consigue como Revista MSP. En esta oportunidad para hablar de un tema muy interesante, muy importante para toda la comunidad de América Latina y por qué no del mundo, que nos puede estar escuchando a esta hora y que quizás tiene algún caso conocido o quiere saber un poco más sobre esta patología, sobre esta condición que vamos a hablar hoy. Es la toxoplasmosis, justamente esta enfermedad que se produce como consecuencia de una infección por el parásito Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Justamente esta se encuentra dentro de las células de los seres humanos, puede vivir allí, de los animales, sobre todo los gatos o incluso algunos animales de granja. Para hablar del diagnóstico, tratamiento que puede tener esta condición y también, por supuesto, las formas de contagio que nos interesan a todos conocer, vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista hoy, al doctor que nos acompañó para hablar de este tema. Un especialista en la materia, el doctor Jorge Enrique Gómez. Él es especialista y consultor mundial de toxoplasmosis y también es miembro de la International Associate Member Infectious Diseases Society of America. Doctor, bienvenido a MSP. Muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos su tiempo para hablar de esta condición y, por supuesto, aclarar muchas dudas. Los invitamos también a ustedes a conectarse si tienen alguna pregunta para el doctor sobre este tema. Doctor, bienvenido a MSP. Sí, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Madeline, por la invitación, la oportunidad de hablar de este tema, cual pues hemos venido trabajando ya muchos años y bueno, ahora podremos comentar un poco y claro, resolver inquietudes que los auditores puedan tener sobre ella. Doctor, hablemos para empezar sobre usted, ¿por qué se, digamos, se abocó por estudiar este tipo de esta condición, digamos, perfeccionar un poco acerca del tema, dar a conocer pues al mundo pues todos los temas relacionados con toxoplasmosis, el contagio, los tratamientos? ¿Cuándo comenzó ese interés? Bueno, no, yo desde que en mi época de estudiante de medicina ya me había interesado la medicina tropical en particular. Y pues resulta que a partir de un proyecto que iniciamos con una profesora que había trabajado en el Instituto Nacional de Salud en Colombia, que hizo parte del primer estudio que se hizo en Colombia sobre el tema, un estudio muy importante que abarcó toda la población colombiana, eso fue en el año 80, y ella pues quiso traernos el tema y lo que definitivamente me decidió a trabajar, a continuar trabajando, fue ver el impacto tan significativo que tenía en la salud, particularmente los niños con infección congénita. No se estaba haciendo un diagnóstico temprano. El tratamiento es muy complejo porque pues, prácticamente es de por vida, produce unas secuelas muy importantes cuando no es tratada y diagnosticada a tiempo. E igualmente vimos también un impacto a nivel ocular, en la salud visual. Y eso definitivamente me llevó que debía trabajar porque la información que teníamos que provenía de Europa, de Estados Unidos, pues no nos permitía realmente comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Iniciamos mucho trabajo con laboratorios franceses y efectivamente nos dimos cuenta que el comportamiento de esta infección en América del Sur es diferente a la que se puede observar en Europa y Estados Unidos, y que tiene actualmente tiene una gran severidad. Uno la podemos ver cuando observamos y comparamos casos
de infecciones oculares de pacientes de América del Sur con pacientes europeos y definitivamente no es la misma enfermedad. Es mucho más severa en nuestros casos, aquí en América del Sur particularmente y, pues, y América Latina en general. Pero eso no, nos dio definitivamente un objetivo de trabajo porque hay mucho que hacer y que responder y tratar de aportar en esta temática. Y eso es lo que hemos venido haciendo en todos estos años de trabajo. Cuando yo hice mi doctorado en Francia, en el laboratorio del profesor Jean-Michel Pinault, en la ciudad de Reims, y él había desarrollado un método. Por esa razón me fui para allá, porque quería que pudiéramos aplicarlo en nuestros niños, que permitía hacer un diagnóstico temprano, en los primeros, en el primer mes incluso, lo cual era el mejor desempeño de cualquier prueba diagnóstica que se utilizaba en ese momento para el diagnóstico en el recién nacido. Y después de mi regreso a Colombia, pues creé un grupo de trabajo. Actualmente es un grupo de más de 30 personas. Tenemos más de 7 PhDs que están trabajando, todos en diversas áreas de esta infección. Tenemos redes de trabajo muy importantes con Europa, con Estados Unidos, acá en la misma América Latina, con muchos países. Y hemos trabajado muchos aspectos que van desde entender cómo es la epidemiología, la transmisión, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, por supuesto. Y bueno, ahí ya hemos venido avanzando y haciendo progresos que han sido significativos para mejorar el diagnóstico y que tenga un mejor pronóstico los casos que tienen esta infección. Claro que sí, doctor Jorge Enrique Gómez, y pues a nosotros nos complace mucho tenerlo aquí porque pues además, como él ya lo ha dicho, ha hecho estudios en Francia, ha sido también editor de revistas científicas, ha ganado importantes premios durante su carrera y para nosotros es un privilegio tenerlo acá hablando de este tema. Doctor Jorge, hablemos justamente entrando en materia un poco sobre la toxoplasmosis. Usted hace un momento mencionó algo que me llamó la atención poderosamente, es que dice que en Europa quizás no es la misma enfermedad que en Latinoamérica. ¿En qué se diferencian la una de la otra y cómo, digamos, qué síntomas se reflejan allá, diferentes a aquí? Sí, ha sido, yo lo que puedo decir, contarles es que esto ha sido un viaje extraordinario con unos hallazgos que han sido increíbles por muchas razones. Pues primero de ver que había un mayor severidad en los casos acá. Y resulta que la primera hipótesis que empezamos a manejar era que las cepas, es decir, el parásito que tenemos en América del Sur era diferente del que se encontraba en otros sitios. Pues lo que les puedo decir, eso es algo que increíble que se encontró. Y ahora entendemos mucho mejor el porqué de todo esto, y es que resulta que los estudios que se han hecho con una técnica que se llama de filogeografía, que le permiten hacer deducciones de cómo ha sido las distancias geográficas en la evolución de microorganismos. Ha sido una herramienta muy, muy interesante. Y pues resulta que con esas técnicas, el origen más probable del toxoplasma como parásito, como especie, fue el atrato colombiano, en el Chocó colombiano. Y eso nos ha permitido entender muchas cosas, porque resulta que este parásito tiene vamos a llamarlo así, una necesidad muy grande de condiciones de humedad. Y sabemos que el Chocó, en el atrato, esta región es la región con mayor humedad, mayor pluviosidad en el mundo, de las regiones más pluviosas. Y eso, sabemos que este parásito vino con un félido que migró al momento en que hubo ese encuentro entre el continente en Centroamérica y Suramérica, en el estrecho, en el Istmo de Panamá. Al cruzar ese félido que traía un parásito cercano, halló esas condiciones, que es lo que suponemos con todos los datos que tenemos hoy en día,
evolucionó y se transformó en el que conocemos hoy como Toxoplasma gondii. Las hipótesis que nos permiten entender por qué los parásitos acá en América del Sur han permanecido diferentes del resto del mundo es que este parásito evolucionó acá en América del Sur. Resulta que América del Sur pues tiene una diversidad en félidos muy importante, que son únicos además en esta región, y que luego con aves migratorias pudo ir a otros continentes. Ese parásito pues se pasó a aves migratorias y en el viejo continente, o sea, Europa, en Asia, la transmisión ocurrió a través de félidos domésticos. Resulta que los félidos domésticos tienen concentraciones en sitios urbanos y se transmiten mucho más rápido. Mientras que acá, en América del Sur, la transmisión fue, vamos a decirlo así, más espaciada, más lenta, porque esos félidos permanecieron, no teníamos los félidos, el gato doméstico, como sí ocurrió en Asia, en África, en Europa. Y por esa razón, los parásitos de acá, que ya sabemos, conservaron condiciones y particularmente unas proteínas de virulencia, que es lo que nos permite entender por qué hacen el daño. En eso hemos avanzado y gracias a trabajos que hemos hecho en colaboración, muchos grupos en el mundo, ya sabemos que esas proteínas de virulencia que nos permiten explicar por qué las personas acá tienen una mayor sintomatología o es más grave que en otros sitios, permanecieron en los parásitos que están circulando acá. Ahora, después de que llegaron los españoles, aumentó la transmisión, pero conservamos en las selvas, en las montañas de nuestra América, pues esas especies de toxoplasma que tenemos, pues conservaron esos factores de virulencia en mayor frecuencia que en cambio en Europa, en la India, en África, se transmitieron mucho más rápido, se atenuaron y por esa razón las formas clínicas que vemos pues son menos severas. Eso es, digamos, como para tratar también de La razón. integrar una historia, que es una historia también de que tiene que ver con las especies naturales de nuestros animales salvajes, los animales domésticos. Miren, es muy interesante desde ese punto de vista, pero miren que también nos permite entender cómo eso puede llegar a afectar a las personas. Entonces, esa es una historia que quería de pronto contarles y que puede ser muy interesante para entender el por qué es diferente acá en América con relación a otros continentes. Muy interesante, doctor Jorge. En serio que pues es muy importante aprender esto, porque eso también, pues, imagino que los especialistas en cada hemisferio del mundo podrán aplicar sus tratamientos de acuerdo a cómo se presente la Exactamente. enfermedad allí. Doctor, Sí. hablemos ahora sí. Sí, quería preguntarle sobre los factores de riesgo, Claro. justamente para que una persona pueda tener toxoplasmosis, que hace que el cuerpo sea más sensible de padecerla. Sí, primero hay una relación muy grande con la dosis, ¿no? Uno lo puede imaginar que entre más carga de parásitos tenga, pues más síntomas se van a tener. Entonces, ¿cómo se infecta uno con este parásito? Las fuentes que sabemos que son las más importantes, que en nuestros estudios, por lo menos en Colombia, sabemos que explican la mayoría de casos en humanos, pues la primera es el agua. Resulta que el agua que viene tratada con cloro no destruye, y eso es un conocimiento, yo sé de pronto algunos, puede ser la primera vez que lo oigan, no, no. Puede de pronto alarmarlos y es cierto, pero es un conocimiento que realmente es reciente y por lo tanto, pues lo que nosotros venimos trabajando es que las empresas que hacen el tratamiento del agua que llega a las casas incluyan el monitoreo de este tipo de parásitos. Eso nos ha permitido entender muchas cosas, por ejemplo, por qué la toxoplasmosis es frecuente, por qué la toxoplasmosis ocurre en personas que no tienen gatos. Entonces yo veía que ustedes ilustraban allí una embarazada con un gato y pues aquí es oportunidad también para tratar de explicar Claro, cuál es el lo papel del mencionaba gato. exactamente.
Qué Sí, el importante gato. aclararlo. Sí, es que el gato sí es el hospedero definitivo. Hospedero definitivo quiere decir que en él ocurre una etapa que la llamamos etapa sexuada. ¿Por qué? Porque se cruzan dos formas de gametos, que como en el hombre o cualquier otra especie de mamífero, femenino, masculino, en el caso de estos que son parásitos que llamamos protozoarios, de una vez para que tengan, es muy diferente un protozoario a una bacteria o a un virus, ¿no? Aquí estamos hablando de organismos más complejos. Tienen ese ciclo sexuado, es en el intestino del gato. Y el gato se infecta la primera vez, y por esa razón los gatos pequeños que se infectan por primera vez son los que más cantidad de oquistes, así se llama la forma que transmiten a partir del intestino, son millones de oquistes que ellos excretan. Durante un periodo de tiempo, no es muy largo, pero en ese tiempo son millones, muchos, muchos, llegan a la tierra. Podemos entender que cuando llueve esa tierra va a los ríos y esos oquistes no los destruye el cloro. Entonces, efectivamente, no necesitamos muchos gatos para poder contaminar incluso una ciudad. Y aquí les puedo contar una historia, ocurrió en Vancouver. Un reservorio de agua fue contaminado por un ocelote, que es un tipo de felino que existe allí en Canadá, y eso contaminó a la mitad de una proporción muy importante de Vancouver. Y es el brote más grande que se ha reportado y descrito de transmisión por agua. Entonces, sí, sí se dan cuenta que no es que el gato no lo transmite, porque a veces hay sociedades protectoras de animales, grupos, vamos a llamarlo animalistas, que dicen, no, el gato, bueno, es cierto, los gatos no son los responsables de la mayoría de casos, pero tampoco se puede negar que lo transmitan. Y si sí hay, las embarazadas deben tener precaución, sobre todo con gatos pequeños. Y sobre todo, si con esta historia que les estoy contando entienden cómo es que llega a la tierra, pues ahí viene otra recomendación importante. Y es que usen guantes cuando manipulen tierra. Entonces, miren, ahí salen varias cosas para recomendaciones para las embarazadas, que es donde más nos interesan, y ahora podemos profundizar por qué las embarazadas. Pero entonces, tienen que, primero, hervir el agua. No pueden tomar agua directamente de la llave. Eso es lo primero. Segundo, tienen que evitar acercarse mucho a los gatos porque no sabemos en qué momento, aunque los gatos pueden tener gatos en las casas y no pasar nada. Los gatos, como les decía, son los pequeños, los lactantes. Entonces, esos son los gatos que hay que tener más precaución. Y de todos modos, pues, cuando se está en embarazo, pues sí, lavarse muy bien las manos. Pero viene el tercero. Entonces ya hablamos agua, gatos Es importante pequeños, hervir el hervir agua el o que sea agua agua, mineral. o agua de botella. ¿Por qué el agua de botella? Yo no le estoy haciendo propaganda a ninguna empresa embotelladora Sí, de claro. agua, por eso la pueden hervir. Claro. ¿Cuánto? La hierven hasta que haga hervor. Antes decíamos 10 minutos, pero hasta que haga hervor ya destruye los oquistes que hay de toxoplasma o hay otros parásitos. No afectan tanto a las embarazadas, pero pueden afectar a los niños como Cryptosporidium y Giardia. Entonces ahí estaríamos tratando todo eso. El agua de botella tiene un proceso que es adicional que se llama ósmosis reversa. Entonces sí es importante también averiguar esas aguas de botella, cómo las tratan. Porque lo más eficaz para eliminar esos oquistes son la luz ultravioleta y la ósmosis reversa. Aquí de una vez aprovecho para decirles, el ozono no sirve. El ozono no es suficiente. El ozono puede reducir, sí, pero no elimina completamente. Entonces sigue siendo riesgoso. Por eso esos equipos que traen ozono en las casas no son suficientes. Ni los filtros de normales que se usan tienen que ser, si uno quiere tener agua filtrada en la casa, tienen que ser filtros para lo que llamamos los microporos, es decir, que un tamaño en micras, que es de 22 micras, evitar, son filtros que evitan el paso
de partículas de más de 22 micras. Entonces, ahí, ese sí. Hay unos filtros que venden, creo que cuestan, me decían, alrededor de $10 y sirven para 1.000 litros. Esos serían los adecuados. Debe verificarse que diga que para evitar filtrar parásitos protozoarios. Y eso sirve. Y lo Perfecto. otro, y ya vamos a llegar al otro, son muchos casos que hemos visto y es debido a la carne a medio cocer. Quienes les gusta la carne rojita, sangrando, ese es un Cuarto. factor muy importante. El que tenga ese hábito le aumenta entre 7 y 10 veces más el riesgo de tener toxoplasmosis. Entonces, las embarazadas deben cocinar la carne hasta que cambie de color. Esa es la manera de uno saber que una carne está bien cocida y que se puede consumir sin riesgo. A veces en la carne de cerdo no, es difícil ver ese cambio de color, pero la consistencia, entonces hay una consistencia acá que le permite uno saber que está bien cocida la carne. Acá en este, eso me lo enseñó un estudiante mío de doctorado que es ingeniero de alimentos y él estuvo trabajando. ¿Cómo hace uno para saber la consistencia? Entonces, acá, Ay, qué importante. son datos prácticos, le sirven a uno para Claro. recomendaciones sobre este tema. Y Doctor bueno, esas Jorge, son como muy las tres principales. a grandes rasgos, sí. Doctor, Grandes. hablando de síntomas y diagnóstico, ¿cómo se hace un buen diagnóstico de toxoplasmosis y qué síntomas tiene un paciente que lo presenta? Sí, el 90% de las personas no tienen síntomas. Por eso las embarazadas, la única manera de saber que tienen una infección durante su embarazo es haciendo la prueba. Y pues uno de los trabajos, pues el combate, voy a decirlo así, la lucha más importante que tuvimos, por lo menos acá en Colombia, y ojalá eso, yo sé que en Brasil la han trabajado mucho también para que se haga, pero en todos los países. Todas las gestantes deberían tener la prueba de control para toxoplasmosis en el embarazo, para saber si la adquirieron, porque no da síntomas en la gran mayoría de casos. En un 10% pueden dar lo que llamamos las adenopatías, o sea, se crecen los ganglios, sobre todo acá a nivel del cuello, en la axila. Uno, popularmente uno le pregunta al paciente, ¿bolitas? ¿Siente bolitas en el cuello? El nombre que le damos en medicina pues son adenopatías y ese es un signo muy importante. Si uno lo encuentra es muy importante y le permite a uno saber en qué momento se infectó la mamá. En qué momento aparece una adenopatía, le dice, generalmente dura 8 días para que empiecen a aparecer esas adenopatías después de la infección. Cuando existe es uno de los síntomas. Hay otros síntomas, pero son menos frecuentes, sin embargo, se confunde muchísimo en nuestros países que hay tanto dengue, muchas historias, no, me dio un dengue y era una toxoplasmosis. Es más raro a veces y hemos tenido algunos casos de neumonía, se dan neumonía y era neumonía de toxoplasmosis, pero pues generalmente en las embarazadas es la adenopatía, la fiebre, algo similar a una gripa fuerte, pero nada que hacer, hay que hacer es la prueba. O sea, eso no es suficiente tener un síntoma para saber si es o no toxoplasmosis. ¿Qué órganos se pueden afectar, doctor, con la toxoplasmosis? Bueno, entonces resulta, este parásito tiene una particularidad y es que infecta todas las células. Sin embargo, y es algo que es mucha discusión con colegas y dentro del mismo grupo mío, de todos los investigadores que hacen parte de mi grupo y pues tengo de todas las áreas de químicos, biólogos, obviamente hay médicos, todo esto y discutimos mucho, inmunólogos básicos, pero ¿por qué el blanco de este parásito donde uno ve que hace el daño en el humano es en la retina? Y resulta que la retina es una extensión del sistema nervioso. En las personas que no tienen problemas en su sistema inmunológico, el riesgo de que le aparezca una lesión en la retina, nosotros ya por varios estudios que se han hecho tanto en Brasil como en los que hemos hecho nosotros, nos dicen que
El 10% de una persona que no tiene problemas inmunológicos le va a la retina. ¿Cómo se manifiesta? Síntomas oculares, ve borroso, de un momento a otro empieza a ver lucecitas, puntos brillantes y ve borroso. Quiere decir que se inflamó dentro del ojo. Eso es lo que se llama, hay un término que usamos en medicina para describir cuando hay esa inflamación dentro del ojo, que se llama uveítis. Y ese es la principal problema de salud conocido hasta ahora. ¿Por qué les digo así? Porque, bueno, hay el otro que es en un inmunosuprimido, la principal causa de masas cerebrales en las personas con VIH. Resulta que en el VIH, como el sistema inmune se va debilitando, sobre todo para controlar este tipo de parásitos que requieren lo que llamamos la inmunidad celular, ahí lo que ocurre es que se reactiva una infección antigua y la manifestación es neurológica, es decir, con síntomas se paraliza un brazo, no puede mover o le dan convulsiones o empieza a tener problemas de alteración de la conciencia. Entonces, en muchos casos la primera manifestación de una infección por VIH que no ha sido diagnosticada y llegan a urgencias con problemas neurológicos, resulta que es una infección por el virus del VIH que se manifiesta con una reactivación de toxoplasmosis cerebral. Esas son las que más conocidas, pero resulta, nosotros seguimos el problema. Hay un colega que me dice, nosotros somos vectores de enfermedades porque como nos hacemos preguntas y pues no quiero alarmar a las personas, pero sí es importante empezar a hablar del tema y resulta que, y probablemente las estimaciones nos dicen que es así, está contribuyendo. Y lo hemos estimado a un 10% de enfermedades mentales, tales como la depresión, la esquizofrenia. Eso es algo que ha venido surgiendo. En mi caso particular he sido muy escéptico de esa consecuencia de esta infección, porque esta infección es muy común y pues tampoco uno le puede atribuir todo lo que se pueda aparecer. Entonces a veces hay problemas en la manera en que se estudia que hacen aparecer falsas asociaciones. Sin embargo, ya aparece cada vez más claro que sí está contribuyendo a la enfermedad mental en el mundo. Eso es algo que hay que saber y le da una mayor importancia a evitar esta infección, incluso en personas que no están embarazadas o que no tengan problemas de inmunosupresión, como nosotros lo decíamos hasta muy recientemente. Entonces está surgiendo algo que ya me obliga a empezar a considerarlo y recomendar también prevención, no solo a las embarazadas, sino en general en la población. Doctor, usted acaba de mencionar, pues, a grandes rasgos el tema del embarazo y me parece importante que lo profundicemos. ¿Cuál es la importancia de que la mujer embarazada se diagnostique a tiempo, que se haga un tratamiento oportuno con una prueba a tiempo para identificar la enfermedad y qué consecuencias puede tener no hacer? Sí, la infección en el embarazo es lo que primero llamó la atención a esta infección, y porque es devastadora cuando no se diagnostica ni se trata. Entonces, por eso es lo que más nos ha preocupado a los que trabajamos en esta infección, es cómo hacer un mejor diagnóstico, cómo prevenirlo, cómo tratarlo. Porque, ¿qué ocurre? Aunque eso también hay algunos casos de infecciones de mamás que ya tuvieron la infección y tienen una segunda infección en embarazo y puede repetir, en la gran mayoría de casos, en la gran mayoría y a donde más nos interesa y donde más me interesa que las embarazadas hagan su prevención son en aquellas que nunca se han tenido toxoplasmosis. En otras palabras, lo ideal, antes de embarazarse, sería poderse hacer la prueba de toxoplasma. ¿Para qué? Si una mujer antes de embarazarse tiene anticuerpos, es como si, lo voy a decir así, okay, es como una vacuna natural, es decir, se infectó, ya tiene inmunidad y no va a tener riesgo en el embarazo. Y ese es un gran problema
que pues para los médicos representa un dolor de cabeza y es por lo que más me consultan es cuando, cómo interpretar una prueba, porque en nuestros países la mitad de las embarazadas cuando uno les hace la prueba salen positivas. En esa gran mayoría de casos es una infección antes del embarazo. Entonces, por eso, Claro. para evitarse el estrés, la angustia, que no haberse hecho Mejor que pruebas sea antes. antes, es mejor antes. Porque si ya tienen la infección antes de embarazarse, tranquilos. No hay, mientras la mamá tenga buen sistema inmune, eso no va a repetir y no hay problema, no hay necesidad de repetir pruebas, no hay necesidad de hacer pruebas en embarazo. En cambio, aquellas que son negativas, y aunque eso lo hemos logrado mejorar en Colombia, y es que a la gestante, a la embarazada, cuando se le haga la prueba y sale negativa, no, vimos muchos casos en años anteriores, pero eso ya afortunadamente hemos logrado, por lo menos acá donde trabajo en Colombia, la gran mayoría de ginecólogos ya lo saben y los médicos que hacen control prenatal lo saben. No es que se haga una prueba y todo el mundo tranquilo, al contrario, la mamá que es negativa es la que hay que hacerle un seguimiento cada mes. Entonces, Okay. la embarazada, ella es donde, y es la que tiene que tener más cuidados con las medidas que ya les comenté. Entonces, es las embarazadas que no han tenido la infección son donde hay que hacer el mayor énfasis en la prevención y hacerle un seguimiento. No es decir, me hice la prueba, salió negativo y quedé tranquilo. Todo lo contrario, hay que repetirla. ¿Y por qué resulta que si uno quiere tener eficacia en el tratamiento, que tenemos lo que llamamos en medicina un margen terapéutico muy estrecho, porque el medicamento que usamos en el embarazo es mucho más eficaz si se da en las primeras semanas después de que la mamá se infectó? Entonces, para dar una cifra, si uno da un tratamiento con el medicamento que usamos para el embarazo, podemos reducir el riesgo de transmisión casi a un 80%. Pero si lo damos después de las 4 semanas, se nos baja la mitad. Es decir, ya no va a reducir transmisión, sigue teniendo No algo de sería tan efecto, pero efectivo. no es suficiente. Y eso Okay. es para mí como el mensaje y donde más hemos hecho énfasis y hemos trabajado con todas las sociedades de ginecología, con los programas de control prenatal, es para que a la gestante, y aquí en Colombia ya se aprobó que cada mes se le debe hacer una prueba para toxoplasmosis a aquellas que no tienen anticuerpos. Esas son las gestantes que más nos interesa poder hacer el diagnóstico temprano, porque si lo hacemos a tiempo, logramos evitar las secuelas que, pues, aunque hay tratamientos y siempre hay que pues, explicar muy bien toda la situación, hay que conversar con los papás cómo es la situación de cada caso, obviamente es particular y hay que considerar muchos factores, pero hay que vigilar mucho, sobre todo a nivel del sistema ventricular. Eso se mira con una ecografía y cada mes hay que estar haciendo la ecografía a las mamás que se llegan a infectar. Y cuando Claro. nace el niño hay que hacer muchos exámenes, porque el niño puede nacer aparentemente sin síntomas, pero posteriormente desarrollar problemas. Entonces, es muy importante todo esto que le estoy diciendo del cuidado, el seguimiento y hacer el diagnóstico a tiempo. Muy bien. Doctor Jorge, aquí nos formularon una pregunta muy interesante. Angélica Cupajita Gámez dice: a mí me dio toxoplasmosis en los ojos. Se me activó en dos ocasiones, tuve tratamiento y desde hace más o menos 8 años no se ha vuelto a activar. ¿Qué determina que se active y si de los ojos se puede pasar a algún otro lado del cuerpo? Sí, efectivamente, Angélica, esa es una de las preocupaciones más constantes nuestras cuando tenemos un caso de toxoplasmosis ocular como el tuyo, es cómo predecir cuándo se va a reactivar.
Y desafortunadamente, aunque estamos trabajando y cada vez tenemos mayor información, hay una susceptibilidad genética, eso sí es claro, en la respuesta inmune. Hay unas, lo que llaman las citoquinas, que en las personas que tienen recaídas sabemos que no funcionan lo suficiente, pero en realidad no conocemos todas las razones por las cuales se reactiva. Y no tenemos una manera de predecirlo. ¿Qué hacemos? Tenemos algo muy importante que han desarrollado los colegas brasileños, y es que en unos casos que cumplen ciertos criterios, de acuerdo a dónde se ubique la cicatriz, porque se produce una cicatriz en la retina, si hay unas características de esa cicatriz, recomendamos hacer lo que se llama una profilaxis. En el momento actual, esa profilaxis es de por vida. Es decir, que en esos casos, y lo recomendamos, se toman una tableta 3 veces a la semana de este antibiótico y funciona, es espectacular los resultados. Hasta ahora, todo lo que han reportado los estudios que han seguido muchos años, estos casos no tienen efectos secundarios, hasta ahora no se ha visto ningún efecto adverso importante en las personas que toman esto, y en cambio sí vemos que evitan que se haya recaídas. Entonces, esa es una posibilidad y estamos trabajando en el futuro fuerte bastante en lograr lo que llamamos un tratamiento monomodulador, y quisiéramos en el futuro poder ofrecer un tratamiento, una especie, voy a llamarlo entre comillas vacuna, porque no es una real vacuna para evitar enfermedades, sino en este caso estaríamos tratando si evitamos que haya reactivaciones. No. Hay algo que no sé, que es reciente, eso apenas lo pudimos describir el año pasado, y por esa razón yo a mis pacientes también les recomendaría a todos aquellos que tienen cicatrices que eviten el agua sin hervir, porque no, nosotros teníamos hasta hace poco el concepto de que esto era una reactivación, que por algún, si hay relación, por ejemplo, con estados de estrés, en algunos casos episodios de depresión, se puede reactivar en el ojo, pero no explican todos los casos, e incluso en el embarazo también, pero no explican todo y por eso nos queda todavía sin saber qué es lo que ocurre. Pero sí, recientemente unos estudios que hicimos nos sugirieron que reinfectarse, posiblemente con cepas diferentes, puede hacer esa reactivación. Entonces, antes le decía, no, usted ya tiene la infección, ya no le vuelve a dar y ya pues es una cuestión del parásito que quedó allí, se puede reactivar, pero ya yo ya por precaución estoy recomendando que las personas que tengan cicatrices hiervan el agua, cocinen bien la carne, lo mismo que las embarazadas. Esa sería como la La recomendación recomiendo. por ahora, y bueno, estamos haciendo estudios para ver si efectivamente esas recomendaciones son eficaces o no para reducir recaídas, que es el Bueno, ahí principal está. problema en la forma ocular, que se vuelve a dar. Ese es el problema. Sí. Okay. Bueno, ahí está la respuesta entonces para Angélica Cupajita, que formuló ahí su pregunta. Doctor, relacionado al COVID-19, este tema tan coyuntural que nos tiene pues al mundo en vilo, digamos, ¿se ha sabido algo Sí. sobre la relación que pueda tener pues el tema de la toxoplasmosis, si esto puede exacerbar un poco la condición o qué se sabe hasta el momento? No, hasta ahora, y pues yo, tenemos casos de toxoplasmosis, hemos tenido casos, no he visto que varíe en realidad, se siguen presentando los problemas oculares, no he visto variación, y los reportes hasta ahora hay pocos estudios, pero no han encontrado que el COVID-19 en particular tenga algún aumento, por ejemplo, en recaídas o algo así. Eso está más bien ligado con todo el tema de pues, que las medidas que se han tenido, las cuarentenas, limitaciones, pero no hemos visto que en realidad haya ese tipo de afectación. El problema principal que vemos es la dificultad que tienen los pacientes para ir a la consulta. Y pues desafortunadamente sí he visto los casos que no han podido llegar a la consulta a tiempo y pues tienen recaídas,
se les aumenta la lesión, es más por ese tipo de el impacto que vemos, pero más que la infección del COVID como tal. Perfecto. Doctor, además de de lo que ya mencionó usted ahorita sobre, digamos que se pueda reactivar, ¿hay secuelas realmente que deje la toxoplasmosis en las personas? Claro, ¿Cuáles podrían? y ese es el problema, y pues lo ideal es evitarlo. Y el problema, pues en el caso de Angélica, por eso estamos muy preocupados de buscar maneras de evitar esas recaídas. Eso es lo que más en este momento en el grupo de investigación estamos trabajando, porque es posible que en esas recaídas se afecta y vemos más complicaciones. Es raro, pero puede ir al otro ojo. Por ejemplo, si tiene lesión en un ojo, puede ir al otro ojo. Eso se puede ver hasta en el 30%, que puede empezar en un ojo y afecta al otro. Vemos, pueden hacer recaídas muy seguidas y eso puede llevar a inflamaciones, incluso glaucomas, desprendimientos de retina. Son casos severos y eso desafortunadamente lo vemos acá en América del Sur. Por eso, esa es la principal motivación de nuestro trabajo de investigación. Yo les aseguro que estamos tratando de descifrar incógnitas de esta infección porque hay muchas y queremos ofrecer soluciones. Pero es una de las causas de déficit visual más importantes, por lo menos en Colombia, en Brasil también. Es la causa en este momento porque antes era la retinopatía del prematuro, pero los oftalmólogos han hecho unas campañas espectaculares y se ha bajado ese problema. Entonces, la principal causa de ceguera congénita es la toxoplasmosis. Y bueno, también el problemas neurológicos en los niños con infección congénita son muy, muy importantes. Entonces, esas son las razones que nos tienen trabajando y buscando un candidato de vacuna, mejores tratamientos. Y bueno, hemos avanzado y queremos hacerlo de lo más rápido posible porque sabemos que todos los casos, nuestros pacientes lo están necesitando y el daño que produce por las secuelas que tiene esta infección son muy importantes, afecta mucho la calidad de vida. Y esa es nuestra principal preocupación. Doctor, en cuanto al tratamiento más efectivo actualmente, ¿cuál considera que podría ser de lo más Bueno, avanzado que se tenga sí, hasta el no, momento? eso no es solo la opinión mía, sino aquí es algo que estamos buscando alternativas, claro que sí, porque ningún tratamiento hasta ahora ha logrado algo y es erradicar el parásito. Porque si nosotros lográramos erradicar el parásito, no veríamos las recaídas ni en los pacientes oculares, ni en los inmunosuprimidos, ni en los niños, pues que tienen, que ese es el problema. Por eso los niños tenemos que seguirlo. Yo tengo niños que he visto crecer, ya son adultos, pero es un tratamiento por toda la vida de seguimiento y cuando está reactivado se da. Y el tratamiento indicado es una combinación de dos antibióticos que se llaman pinimetamina y sulfadiazina. Sin embargo, sulfadiazina hay varias formas de sulfas y hay adicional a la sulfadiazina, hay otra que se llama la sulfadoxina. Esas también se han utilizado como este parásito es primo, no sé cómo llamárselo, cercano del plasmodio, a pesar de que el paludismo afecta glóbulos rojos, pero en realidad son parásitos que pertenecen al mismo filum y tienen características muy similares. Entonces, los mismos antiparasitarios se han utilizado, pero efectivamente el más eficaz que sabemos es el que utilizamos en todos los casos severos, es pirimetamina sulfadiazina, y hay otras alternativas que tenemos en caso de que haya alergias o efectos secundarios que nos obligan a usar otros antibióticos. Pero esos son los tratamientos que tenemos. El problema de todos estos tratamientos, pues es en el caso de pirimetamina sulfadiazina, pues afecta las células del sistema hematopoyético, entonces se observa en algunos casos en los niños, por ejemplo, neutropenia, o observamos también anemia. Entonces, tenemos manera de controlarlo con una vitamina que se llama el ácido folínico,
es una, ese se encuentra incluso en la levadura de pan, a veces nos toca usarlo cuando no se consigue el folínico, que es un, se usa también en el cáncer, porque en el cáncer usan estos, algunos tratamientos de cáncer actúan sobre esas vías que se usan y resulta que la manera de evitar efectos adversos es con ese ácido folínico. Entonces, por eso es que a veces mis pacientes encuentran ese ácido folínico en los sitios de tratamiento para el cáncer. Pero esa es la manera que evitamos los efectos adversos de la pirimetamina en la sulfadiazina. Perfecto, doctor Jorge Enrique Gómez Marín, especialista y consultor mundial de toxoplasmosis, también miembro asociado de la Sociedad Internacional Americana de Enfermedades Infecciosas. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en MSP compartiendo sus conocimientos, su trayectoria, investigación en esta condición que la padecen pues muchas personas y pues que hoy aprendimos que también es diferente en cada parte del mundo. Doctor, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP. Bueno, Mayerle, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, decir que soy docente desde de la Universidad del Quindío, es una universidad pública acá en el centro de Colombia y sobre todo soy miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y bueno, también de la ITSA y de la Asociación Americana de Microbiología y bueno, es a través de todas estas sociedades científicas también hacemos mucho trabajo y todo este trabajo que les he contado, pues es gracias a la Universidad del Quindío y al Ministerio de Ciencia de Colombia su financiación y creo que es importante que también el auditorio conozca que gracias a estos recursos públicos, se puede hacer todos estos trabajos y trabajar por el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, a usted, doctor, nos complace también saber que están en continua investigación, que la ciencia no para, la salud sigue siendo prioridad, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo a nivel mundial, y pues hay profesionales de la salud dedicados especialmente a combatir ciertas afecciones y, por supuesto, lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo más importante. Gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Recuerden que puede compartir esta información. Estamos en todas las redes sociales. Feliz noche para todos.